Pero muy buenas noches a toda la comunidad americana. Yo creo que hoy estamos muy, muy contentos. Un secreto a voces, ya lo habíamos anunciado hace mucho rato. En un café con el diablo, pero hasta no hacerlo oficial América, es como si nos faltara algo. La llegada del profe Osorio, Camilo, Nicolás, que ya estuvo de vacaciones. Llegó muy serio, pero ya, no, ya llegó de Siempre, siempre, vacaciones. sí. Y Cami, hermano, bienvenido a un café con el diablo, hermano. Y hola a todos los que están conectados desde hace ratico. Yo, Cami. Hola Carlos, hola Nico, hola muchachos, ¿cómo están? Aquí ya dispuestos a hablar un poco del tema América y por fin lo de Juan Carlos Osorio. Aunque eso ya estaba fijo, pero ya oficialmente lo hace América. Muy contento. Sí, señor. Don Nicolás, hermano. Bienvenido otra vez a Un Café con el Diablo. Espero haya disfrutado esas buenísimas vacaciones, hermano. Y no, pues aquí usted sabe que está su casa. Sí, bueno, me fui de vacaciones y traje ya a Osorio, ya llegó. Ya por fin empezó la era Osorio, la Osoriomanía. Y muy, muy contento, muy ilusionado con todo este proyecto. Sí, lo dejamos trabajar y si no empezamos con el numeral fuera Osorio, el primer partido que pierda, ¿no? Sí, señor. Y ya por ahí estuve leyendo en Twitter que sí, que llega, pero que Tulio no le va a cumplir. Pero bueno, no, no. Eso es otra cosa. Oiga, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Y también a las. Y hola a todas las personas que están conectadas. A Andrés Alfonso, a Harold Cortés, que había estado un poquito ausente. Bienvenido, Harold. Andrés Felipe, Hugo, bueno, lo que sea, pero Escarlata, a Santiago, a Diego, al ruso Nach, gracias a todos por la sintonía, Santi Pantoja, bueno, a todos los que se conectan, esto pasa muy rápido, a Luis Carlos, a Brian Martínez, a Edward, a todos los que se están conectando, perdón si no nombré a alguien, a Santiago. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, quiero que me respondan sinceramente, sinceramente, muchachos, ¿se quieren ganar un PlayStation 5? Uy, hombre, obvio. Démelo, démelo, Bueno, pues ¿no? ¿Qué hay que les hacer o digo qué? que abajo en la descripción de este canal van a encontrar un enlace que los lleva a una. Pero les lleva a que descarguen OneFootball. Tienen que hacerlo con ese enlace y con mi enlace personal para descargar OneFootball. Llenan los datos. El enlace los va a llevar a esta parte. Tienen que llenar los datos que dice ahí. Y quedan inscritos para ganarse un PlayStation 5, gracias obviamente al canal y a OneFootball. Y obviamente también todas las noticias. Tienen que poner el primer enlace que vieron de OneFootball, lo ponen ahí, lo postean y llenan el resto, los nombres. Bueno, les va a pedir un número celular, un contacto si llegan a ganar. Así que OneFootball, muchachos, aprovechen, esto va hasta el 30 de junio. Aprovechenlo, háganlo con mi enlace personal y tienen que descargarlo bajo también mi enlace personal de OneFootball. Si no lo has hecho, descárgalo. Si ya lo tienes, te recomiendo que lo borres y lo vuelvas a descargar con ese enlace específico. Bueno, ni más. Ah, bueno, y obviamente OneFootball apoyando a nuestra selección en la Copa América. Así que todos los datos de la Copa América, los partidos, el minuto a minuto, toda la formación, que James lloró, que James no lloró, ahí encuentran en OneFootball toda la información de la selección Colombia. Y obviamente también de Argentina, Brasil, si estás en otros países, también lo puedes encontrar. No sé exacto, yo creo que Argentina, Brasil, creo que Uruguay también y Chile son los países que están participando en este evento. Obviamente hay muchos, PlayStation no es uno solo. Así que anímense. Bueno, OneFootball, muchachos. Oye, regalazo, ¿no? Bueno. Ella tiene mi dirección, Carlos. Ahora mañana me lo envía. Eso, no, el representante de OneFootball, hermano, con el que yo hablo, me dijo eso y qué envidia, hermano, yo no puedo tenerlo, es que sí participa. Me dijo, bueno, ahora sí, muchachos, llegó Osorio al América de Cali, era una crónica de un anunciado, valga la redundancia, ya lo habíamos dicho aquí, el 4 de julio lo dijimos acá en Un Café con el Diablo. Yo dije que lo habíamos dicho el 5, pero el post en Instagram fue el 5, pero lo dijimos aquí el 4 de junio, aunque desde hace mucho rato ya lo habíamos dicho, ¿no? Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo, un saludo al Petizo también que nos está viendo.
Por acá, bienvenido, petizo, cuando quieras. Cami y Nico, hermano, ¿cómo vivieron ustedes esa rueda de prensa con Juan Carlos Osorio? Cami. Creo que ha sido una de las mejores ruedas de prensa que he visto, por no decir que la mejor en cuanto a presentación de un director técnico de América. Muy, muy enriquecedora en cuanto a temas claros, puntuales. Si ustedes se ponen a mirar lo que dijo esto Osorio, todas las preguntas que respondió, todas llevaban cohesión a lo mismo. No hubo ningún cabo suelto que dejó, que eso me pareció muy importante, porque quiere decir que se enfoca él, sabe qué es lo que quiere, lo que tiene, para dónde va. Y como hincha de América, me deja una esperanza muy grande, que por lo menos le da una seriedad institucional. Habló mucho de la institución por encima de cualquier cosa, y habló de los jugadores. Protege mucho la institución y protege mucho los jugadores. Eso me parece que es importante en la cohesión de lo que quiere Juan Carlos Osorio para este proyecto América, que como él mismo lo dijo, es un proyecto ambicioso y es un proyecto ganador, y hay que tener paciencia. Así es, hermano. Antes de que Nico nos conteste, les recomiendo, les pido el favor, muy atentamente, muy encarecidamente, que le den el like al video, así llegamos a muchas más personas, y si nos quieren compartir en sus redes sociales, pues se lo agradecemos, es gratis. Así que, pues, muchas gracias si nos regalan el like. Don Nicolás, hermano, ¿usted cómo vio esa rueda de prensa? Ya, ven, ya vamos con el invitado, perdón, hermano, yo siempre les doy paso y luego interrumpo. Dico, hermano. Me gustó mucho, él habló de su idea de juego. Antes que nada, tengo problemas con mi cable operador. Saludos, sigue de vacaciones mi internet. Si tengo problemas, pues por favor me disculpan. Habló sobre, pues técnicamente habló sobre su concepto de rotar. Se llama versatilidad táctica colectiva. Me lo comentó ahí un seguidor mío, en la cual chato todos invitadísimos a mi canal. Qué pena ahí, Carlitos. ¿Cómo es? Oh, fresco, fresco. ¿Cómo es que llama? Versatilidad táctica colectiva. Este término se refiere a tener una idea de juego favorita, pero que sea lo suficientemente flexible para poder acoplarse a ideas de juego rivales que te pueden causar tanto daño, sobre todo en competencias internacionales, y pues que obviamente sufre mucho en el conjuntos colombianos. Y me gustó mucho ese apartado de la rueda de prensa, que en general fue muy muy chévere, muy conciso, con mucho conocimiento, y que mostró compromiso y ganas del profe, ¿no? Que es lo más importante en un proyecto. Así es, hermano, y sabe que uno que le escucha las ruedas de prensa generalmente a los técnicos, sobre todo pues a América de Cali, que es el interés de nosotros, uno se da cuenta cuando alguien está siendo transparente con lo que está diciendo, por lo menos esta, yo no voy a decir que siempre va a ser así, no tengo ni idea, pero por lo menos esta, muy sincera, incluso se le zafó a los que nos gusta ir como con lupa, se le escapó varios detalles de incluso cuando comenzaron las negociaciones con él. Que estamos hablando de tiempo bastante atrás, cuando hubo ires y venires, y también mucho de lo que espera él de los jugadores y lo que esperen y que los jugadores que esperen de él. Me gustó mucho eso, y sobre todo que le da puerta abierta no solo a su staff técnico, sino también a la gente de América, como lo dijo en su momento Alex Escobar. Bueno, llegó el invitado. Cami, hermano, si lo puedes presentar, aquí estamos con Enrique. Enrique, bienvenido a Un Café con el Diablo. ¿Y por qué lo estamos presentando, señor Cami? Enrique, bienvenido. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en nuestro programa, saludándote a la distancia allá en tierras mexicanas, esperando que todo se encuentre bien para ti y la familia, y aquí pues para tenerte como un invitado especial para hablar de todo lo que es el proceso Juan Carlos Osorio, que tú lo conoces más que nadie porque estuviste con él prácticamente, como se dice, codo a codo en el Mundial de Rusia, cubriendo todo su proceso, y entonces pues bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo, gracias por la invitación, Carlos, Chato, de verdad, un gusto saludaros, y bueno, creo que voy acorde, ¿no? Vengo vestido de rojo. Sí, señor. Y pues sí, un
me da gusto por el profesor, de verdad, es una extraordinaria persona, como entrenador bastante bueno. En México quizás su único pecado en México fue haber sido no comprendido por los medios de comunicación, ¿no? Porque quiso llevar a la selección mexicana como si fuera un club, pero creo que Juan Carlos Osorio dejó huella en el fútbol mexicano, aunque muchos no quieran verlo, porque esa es la realidad. Muchos empezaron a tratar a Juan Carlos Osorio como un enemigo de la nación, algo que a mí me pareció ridículo en muchas ocasiones, pero Juan Carlos Osorio para mí es, y platicando también con muchos jugadores que actualmente están en la selección, porque yo me mantengo cubriendo a la selección mexicana, Juan Carlos Osorio les dejó algo, ¿no? Ya sean tanto en lo personal como en lo futbolístico, los dejó marcados a muchos de ellos en la selección mexicana. Enrique, yo te quiero hacer una pregunta, y es que tú que has estado obviamente cerca de otros entrenadores diferentes a Juan Carlos Osorio, ¿qué le encontraste diferente o qué le viste diferente a Juan Carlos Osorio de los otros entrenadores? Algo que uno diga, esto es un plus. Yo creo que el hecho de enseñar al jugador a participar dentro del campo en una posición que a lo mejor no es su habitual, ¿no? Y ustedes lo deben de conocer también un poco más porque lo han visto entrenar allá en Colombia, ¿no? Pero de repente te puedes encontrar con un medio ofensivo que va por la banda, te lo encuentras de lateral, ¿no? O sea, de un volante por derecha a lateral por derecha, algo que a lo mejor muchos de entrada te puede llegar a llamar la atención, ¿no? Porque no te imaginas a alguien que es meramente ofensivo se dedique a defender, ¿no? O sea, yo creo que eso con el jugador hace que aprenda a tener diferentes roles en el campo, ¿no? Un caso muy, muy sonado en México, por ejemplo, no sé si conozcan a Jesús Gallardo, hoy juega en Rayados. Sí, claro. Él era el volante por izquierda cuando jugaba en Pumas, y cuando llega Juan Carlos Osorio lo coloca como lateral izquierdo. Hoy Jesús Gallardo es lateral izquierdo en Rayados, y es el lateral izquierdo titular de la selección mexicana. O sea, se acopló a esa situación sin ser lateral y sin saber defender, aprendió a defender, y eso yo creo que es el plus que tiene Juan Carlos Osorio. Enseña a jugador o les hace ver a jugadores que pueden estar en cualquier otro tipo de posición que no sea la habitual. Juan Carlos Osorio, digamos que partió en dos el análisis del fútbol, por decirlo así, aquí en Colombia con ese partido México 1 Alemania 0, muy bien recordado por ustedes, un partido muy, muy rico para analizarlo tácticamente. Tú tuviste, Enrique, la oportunidad de vivirlo allá en el estadio. ¿Qué tiene de especial ese partido para los mexicanos? O sea, ¿por qué ese partido marcó un punto importante para la selección mexicana, independientemente del resultado y de haberle ganado pues al campeón del mundo? Mira, es un resultado histórico para el fútbol mexicano, ¿no? Es un resultado en el cual México por momentos dominó a Alemania, pero por momentos aprendió a sufrir con Alemania. Algo que a México siempre se le criticó, ¿no? México no sabía sufrir los partidos. ¿A qué me refiero con sufrir? A que cuando lo atacaban, normalmente terminaba doblando las manos ante el rival, y el rival se aprovechaba de ello y terminaba por ganarle el partido. Ante México fue un partido perfecto, fue un partido redondo.
te puedo decir que Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico, desde que supieron que era Alemania, desde el día uno, se dedicaron a ver cualquier cantidad de partidos de la selección de Alemania. O sea, no te miento, yo tuve oportunidad de platicar con alguien que, una persona de la selección mexicana que lleva, era la gente de video, y él apoyaba mucho a Juan Carlos Osorio, aún se mantiene en la selección mexicana, con diferentes videos, ¿no? De diferentes plataformas que utilizan normalmente los entrenadores para ver a rivales, ver jugadores. En la oficina de esta persona, se llama Irving, no les voy a mentir, era un vidrio del tamaño de, ¿qué será? Fácil de largo, eran unos 5 metros, y de ancho eran unos 3 metros. Así era el vidrio de ese calibre. En cada, ese vidrio se dividía en fácil unas 10 en 10 partes. Esas 10 partes eran 10 diferentes alineaciones de Alemania. Joder. O sea, dedicó todo su tiempo a ver y a estudiar a Alemania, Juan Carlos Osorio. Quizás ahí el problema de Osorio fue que no se dedicó a ver otras selecciones, ¿no? Para el Mundial, se enfocó mucho en Alemania. Y si se dan cuenta, van de la selección mexicana en el Mundial, desgraciadamente, fue de muy, muy alto a lo más bajo, que fue ese partido contra Brasil, en el cual México, pues, fue la sombra de lo que fue contra Alemania. Ese fue el gran problema de Osorio en el Mundial. Pero si nos vamos a enfocar en el partido de Alemania, Juan Carlos Osorio lo estudió. Bueno, creo que ni ninguno de nosotros en la escuela estudió tanto como Osorio estudió Alemania. Uh-huh. Nico, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero partir de ese, de ese, para la redundancia, de ese partido entre México y Alemania, para decir que entre, con el respeto de México, por supuesto, por lo menos en los papeles, México era muy inferior a Alemania, y era el favorito, era Alemania llevarse el partido. En esa misma situación estamos no solo América, sino todos los equipos del fútbol colombiano a nivel internacional, refiriéndome a torneos CONMEBOL. Nosotros iniciaremos compitiendo en Suramericana, pero en sí la meta clara es Libertadores. ¿Qué nos puede aportar Osorio, o qué puede hacer Osorio para conseguir ese título, en donde obviamente, por lo menos en los papeles, hablando de clubes brasileños y argentinos, somos muy inferiores? Entonces, ¿qué puede hacer Osorio bajo obviamente su conocimiento, que es muy amplio y es muy conocido por todos? Yo creo que Osorio, a ver, partiendo de que Osorio es un entrenador que prioriza al rival. ¿A qué me refiero con el rival? Él acomoda sus piezas tratando de aprovechar a las debilidades del rival, ¿no? O sea, nunca vamos a ver un equipo, o al menos así fue en México, un equipo que sea protagonista del partido. Vamos a ver un equipo que se irá acoplando a las debilidades que tiene el rival para ellos aprovecharlas. Eso lo tiene muy claro Osorio, al menos eso era en México, ¿no? En México, a pesar de que México era, por ejemplo, superior en las eliminatorias a Trinidad y Tobago, ¿no? Osorio prefería emplear el partido llevando a la selección mexicana a aprovechar las debilidades que tenía Trinidad y Tobago, que a lo mejor eran muchas, pero esas muchas las aprovechaba al 100% la selección mexicana, ¿no? Otro caso, por ejemplo, así, Osorio con la selección mexicana rompió muchas marcas negativas que había en México. México tenía más de 30 años sin ganar en Honduras, y con Osorio ganó en San Pedro Sula. O sea, en las eliminatorias México como visitante sufrió demasiado. En El Salvador, México también tenía una racha de más de 20 años sin ganar en El Salvador, y fue el Cuscatlán y ganó. En Canadá lo mismo, ¿no? En Estados Unidos nunca se había ganado en Columbus,
fue la selección de Osorio y ganó en Columbus, ¿no? En ese famoso 2-0 que decían los de Estados Unidos siempre. Entonces, Osorio puede, cuando el equipo de Osorio parece que no es el favorito, ahí es donde el equipo de Osorio sale a rendir. Y yo creo que eso va a pasar en Copa América, en Sudamericana. Quizás América de Cali no vaya a ser campeón de Copa Sudamericana. Ojalá que lo sea por Juan Carlos Osorio. Y porque América de Cali es uno de los clubes más importantes de Colombia, la verdad. Pero de que van a ser protagonistas del torneo, lo van a hacer. O sea, yo no descartaría a América de Cali, por lo menos llegando a cuartos de final, peleando por semifinales. Yo ahí es donde los veo conociendo cómo trabaja Osorio ante grandes potencias. Enrique, tengo una pregunta. Yo sé que ya estamos cortos de tiempo. Dale, no te preocupes. Tengo una pregunta. ¿Qué crees que cuál fue el legado de Juan Carlos Osorio para la selección mexicana, si es que hubo legado de él? ¿Cuál crees que fue? Yo creo que el legado de la Juan Carlos Osorio es hacerle creer a los jugadores que todo se puede y que mentalmente se pueden levantar de golpes fuertes. ¿A qué voy con golpes fuertes? El famoso 7-0 de una Copa América Centenario, que ese partido fue el parteaguas de la selección mexicana con Juan Carlos Osorio, porque después de ese partido, lo que era una luna de miel para Juan Carlos Osorio con el tricolor, terminó convirtiéndose en una pesadilla que con el pasar de partidos se fue olvidando ese 7-0. Ahí es donde te digo que ganaron en Honduras, que ganaron en Canadá, que ganaron en Columbus, que ganaron en El Salvador, ganan el partido contra Alemania. O sea, mentalmente la selección se fortaleció después de ese famoso 7-0 y creo que ese es un legado que dejó Juan Carlos Osorio, ¿no? Mentalmente no caerte después de un golpe fuerte, aprender a levantarte y a seguir peleando por lo que sigue. Enrique, vimos en la selección mexicana, en el Mundial, en eliminatorias, en todos los torneos que disputó Juan Carlos Osorio, una cohesión importante entre Pompilio Páez y el plantel. Se vio como una hermandad, digámoslo así, se notaba en redes sociales de los jugadores, en los mismos partidos. ¿Puedes hablarnos un poquito del aporte de Pompilio Páez al cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio como complemento y el aporte de Pompilio Páez a los jugadores de la selección mexicana? Pompilio era la mano, sí, y creo que sigue siendo la mano derecha de Juan Carlos Osorio. Y Pompilio llegaba a ser, o sea, Juan Carlos Osorio siempre tuvo una muy buena comunicación con los jugadores, ¿no? Pero también Pompilio, incluso Pompilio Páez se hace cargo de una, cuando en 2017 la selección mexicana se tuvo que dividir en dos. Una parte de la selección estaba en Rusia peleando por la Copa Confederaciones y otra parte de la selección, una selección B, por así decirlo, llamarlo, estaba con Pompilio Páez trabajando en México para preparando lo que era la Copa Oro de 2017. Entonces, los jugadores siempre vieron a Pompilio Páez como esa mano derecha de Juan Carlos Osorio. Sí había otros personajes dentro del cuerpo técnico, como el señor Humberto Sierra, que no sé si vaya a llegar más adelante a América de Cali o no, pero que él también era otra parte del cerebro, y él era el que estudiaba también a los rivales previos al Mundial, ¿no? Humberto Sierra. También estaba Mario Marín, que era el entrenador de porteros, otro gran personaje que hizo crecer a los porteros mexicanos, uno de ellos Memo Ochoa, que si bien ya era un portero consolidado, Mario Marín termina por enseñar en muchos, por quitarle ciertos errores que había de Memo Ochoa al momento de salir, que ha sido su gran dificultad. Entonces el cuerpo técnico siempre fue como esa última pieza que le hacía falta, que completaba a Juan Carlos Osorio para dirigirse al plantel, para estar con el plantel. Hicieron una gran familia, te puedo decir. O sea, Juan Carlos Osorio logró con la selección mexicana una
una comunión con el plantel que, a pesar de ciertas derrotas y como decimos en México, mucha gente de la prensa se cansó de putearlo, perdón por la palabra, pero esa es la verdad, ¿no? Se cansaron y todas esas críticas no entraron en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estaban felices. Y tú platicabas con el suplente del suplente y te decía, es que yo sé que a lo mejor puedo jugar. Cosa que con otro entrenador, el suplente es suplente. Con Juan Carlos Osorio, todos sus jugadores están contentos porque todos juegan. Todos tienen un minuto, por lo menos. Y eso es algo importante también para Juan Carlos Osorio dentro de un plantel y dentro de una plantilla que, como a lo mejor la de América de Cali, donde todos los jugadores se van a sentir valorados. Y ahí es donde la competencia interna puede llegar. Y en eso es mucha parte, tiene Pompilio Páez, sin salirnos del tema, porque él es, te digo, la pieza que hace que Juan Carlos Osorio termine por funcionar prácticamente al 100%. Enrique, y el proceso... Y yo supongo que es el mediocampista ex América de Cali. Sí, América, que estamos hablando, dale, del es el mismo. Y el proceso de la selección mexicana en fuerzas básicas, hoy presentaron a Juan Carlos Osorio en rueda de prensa en América y habló mucho de potenciar las fuerzas básicas del América de Cali. ¿Cómo fue ese proceso de fuerzas básicas de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana y en los clubes que daban los jugadores a la selección mexicana? A ver, hay un ejemplo para eso en México. En el radar del fútbol mexicano existía un jovencito de 19 años que se llamaba Edson Álvarez, que jugaba para el América y que apenas empezaba a tener ciertos minutos con 19 años en el América de México. Él va al Mundial Sub-20 de Corea en 2017, Edson Álvarez, lo ve Juan Carlos Osorio, y muchos criticaron a Osorio porque se lleva a Edson y a otro chavo de Chivas que se llama Alejandro Mayorga, los lleva como sparrings a la Copa Confederaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, Edson Álvarez se convierte en una pieza fundamental de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana. Iba como sparring, termina la Copa Confederaciones, se van con el equipo de Pompilio Páez a la Copa Oro, son titulares los dos, y Edson Álvarez, que nadie lo tenía en mente en el fútbol mexicano porque era un jovencito que apenas empezaba a brillar en el América, tenía más minutos en selección que en el América con Juan Carlos Osorio. Y a partir de ahí se convirtió en titular de la selección en un mundial con 20 años, titular indiscutible, y él lo obligó, bueno, no lo obligó, sino él lo descubrió como lateral derecho. O sea, él era contención y central, y en el mundial él era lateral derecho de la selección mexicana. Entonces hoy Edson puede jugar tres posiciones gracias a Juan Carlos Osorio. Ese es el que está en el Ajax, ¿cierto? Exacto. Hoy Edson Álvarez está en el Ajax por Juan Carlos Osorio, porque si no se hubiera perdido su proceso y nadie lo hubiera tenido en cuenta en el América. Pero ya cuando la selección, cuando la selección de Osorio empieza a tomar más en cuenta a Edson, es cuando América le da mucha más oportunidad a Edson en el primer equipo. Entonces, sabe ver jugadores Osorio, sabe ver a los chavos que están abajo para llevarlos más adelante a esa situación. Incluso él estuvo muy de cerca con Raúl Gutiérrez para el proceso de Río 2016, ajá. Y él fue a Brasil, él estuvo de cerca, no dirigía, pero ayudaba en ciertos momentos a Raúl Gutiérrez. Muchachos, ya hemos hablado de la idea de juego de Osorio, de lo importante que es el proceso de scouting antes de un partido con Osorio, de lo que ha hecho con jugadores jóvenes y lo que ha potencializado talento joven. Yo quisiera preguntarle un poco a Enrique sobre los entrenamientos
de Osorio. Ya los tiene que ir. Los entrenamientos de Osorio con Pompilio, que en cuanto a exigencia y en cuanto a comunicación con el equipo tienen que ser muy claros y bastante intensos para lograr los resultados que logra. Mira, el tema de entrenamientos, Chato, va por el lado de que en México, desgraciadamente, hay un gran problema en selección. Nadie te deja ver los entrenamientos. Nadie. Todo lo que tienes que saber de del entrenamiento es porque le preguntas al mismo Juan Carlos Osorio, quizás, o le preguntabas a Pompilio, o le preguntabas a Humberto Sierra, o a los propios jugadores sobre qué hicieron, cómo fue, qué trabajaron. Porque en México, bueno, más bien en la selección mexicana se preparan como para hacer, como si fuera la guerra, para una guerra del mundo, ¿no? No se encierra, no te dejan ver entrenamientos. Pero sí te puedo decir que eran muy exigentes los entrenamientos con Osorio. Y poco a poco tenías que ir aprendiendo, lo poco que te dejaban ver era de a poco empezar a ver cómo, a leerlo, ¿no? Me refiero. A lo mejor veías y te sorprendía en el entrenamiento que estaba, no sé, es un decir, el Tecatito Corona como lateral derecho, ¿no? Sabiendo que es un extremo derecho. Pero al final te sorprende, ya más o menos sabías que en algún momento lo iba a probar de lateral derecho, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es, yo creo que las trabajaba Juan Carlos Osorio y no improvisaba durante los partidos. Eso sí, practicaba al más puro estilo de Sudamérica, ¿no? O sea, paraba el entrenamiento, daba una explicación, volvía a hacer la jugada. Si no salía la jugada, volvía el balón al inicio. Eso te puedo decir de lo que yo alcancé a ver en los pocos entrenamientos que nos dejaron ver de Juan Carlos Osorio en su era en la selección. Y no era culpa de Juan Carlos Osorio, eso sí, era gente de la federación que no dejaba ya ver más allá del entrenamiento, porque eso pasa con todos los entrenadores en la selección. Bueno, yo quiero agradecerle a Enrique por su tiempo, nos dijo un tiempo específico, nos pasamos un momentico. No te preocupes. Quiero agradecerle a Enrique su paciencia, su tiempo por estar aquí con nosotros, y por acá bienvenido, Enrique. Cuando quieran ustedes también platicamos, y lo que necesiten de México, cuenten conmigo sin ningún problema, y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Enrique. Enrique, muchas gracias por tu compañía, y un abrazo y bendiciones. Abrazo. Un placer, Enrique, que esté muy bien. Bueno. Abrazo, Chato. Bueno, muchachos, se nos fue Enrique, pero llega Memo Zavala, ¿no? Bienvenido. Eso, empatamos uno con otro. Memo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar aquí la invitación, Un Café con el Diablo, y pues hemos estado hablando de Osorio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. A ver si ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. No, pues aquí estaba, de hecho, escuchando a Kike, que es un buen amigo, la verdad, un excelente periodista, un tipo con mucha experiencia, y compartimos en algún momento cobertura de selección nacional. Así que, pues sí, siempre, así es Juan Carlos Osorio, ¿no? Creo que una característica que tiene primero es que el tipo es mediático. El tipo sabe que hacer que los medios de comunicación hablen de él, sabe moverse, sabe hablar con la prensa y generar polémica, a veces un poquito de más, pero ese es Juan Carlos Osorio definitivamente. Memo, con el saludo para ti, dices que Osorio es un tipo muy mediático, y nosotros antes de entrar al aire mirábamos las interacciones que generó la presentación de Juan Carlos Osorio hoy como técnico de América. No sé si sepas, pero ya estamos en la final del fútbol colombiano. Desafortunadamente nosotros no la estamos jugando, pero juntando los tweets del paso a la final de los dos equipos que llegaron a disputarla, que es Millonarios y Tolima, no alcanzan ni a la mitad de lo que generó el tweet de bienvenido Juan Carlos Osorio en América de Cali el día de hoy. Y estamos hablando ya de hace 2-3 días que clasificaron esos equipos. Entonces ahí me hiciste acordar de lo que hablas de lo mediático que es Juan Carlos Osorio.
Ah, 0-2, 0-2, pausó Memo. Yo pensé que estaba atento poniéndole cuidado. Cuidado, sí, bueno, no importa. Muchas personas, yo por ahí leí un comentario que por qué tanto mexicano. Queríamos acercar un poco la experiencia o la idea de tanto Enrique como Memo, que han sido o han llevado el proceso de Juan Carlos Osorio en México, que digamos que fue de amores y desamores, como bien lo dijo Enrique, y queríamos acercar un poco esa experiencia para que nos contaran, no solo a nosotros, sino también a todos ustedes, esa experiencia, porque una cosa obviamente es un club nacional y otra cosa es una selección. Ahí volvió Memo. No sé si escuchaste lo de Camilo o te lo repite. No, si me puedes repetir un poco, porque lo último que escuché fue que estaba la presentación de Juan Carlos con el equipo, pero no escuché lo demás, la verdad. Una disculpa, okay, ya sabes, la tecnología no tiene palabra de honor. Tranquilo. Tú decías que Juan Carlos Osorio, un tipo mediático, y te decía que no sé si sepas que estamos ya disputando la gran final del fútbol colombiano, que desafortunadamente América de Cali no la está disputando, la está disputando Tolima y Millonarios. Pero es tan mediático Osorio que el tuit de presentación de Juan Carlos Osorio hoy en América de Cali ha duplicado y triplicado en gran parte los dos tuits que pusieron los dos clubes que llegaron a la final, pues pasamos a la final en el caso de ellos. Entonces, eso habla de lo que es Juan Carlos Osorio como un tipo mediático, como tal. Porque hoy movió las redes en cosas impresionantes. Sí, no, definitivamente, me doy cuenta, ¿no? Al final hay que reconocerle una cosa. Juan Carlos, primero, es un técnico que ha conseguido éxitos y particularmente ha hecho cosas con equipos con los que tal vez uno no esperaba tanto, ¿no? Como lo que sucedió con Once Caldas en su momento. Pero realmente Juan Carlos le gusta el reflector. Acá lo notamos, ¿no? Nos dimos cuenta de que le gusta que los medios hablen de él, le gusta llamar la atención, y al final, bueno, pues lo consigue, ¿no? Es un técnico que con la selección mexicana hay que reconocer que le gustaba, sí, mucho hablar de sus conceptos de fútbol. Es un tipo que, si ustedes tienen la oportunidad de platicar con él en una conferencia de prensa y le preguntan el porqué de un futbolista en una cierta posición, o el porqué de una modificación, o el porqué de un sistema, el tipo se va a tomar el tiempo de explicarles absolutamente todo. La verdad es que a él le gusta, parece estar en las cámaras y le gusta, ¿no?, participar con los medios de comunicación. A veces, lamentablemente, bueno, pues eso también no lo ayudaba mucho, porque en México, y me parece que Quique se los habrá comentado, parte de lo que le criticábamos era el exceso de modificaciones, ¿no?, en una selección nacional cuando venía un partido y tenía a un 11 aparentemente ya definido, y para el siguiente encuentro las cosas cambiaban demasiado, ¿no? Y eso, en el caso particular de las selecciones nacionales, me parece que le jugó totalmente en contra. Es un sistema que, para el poco tiempo que tiene un técnico para trabajar con una selección nacional, muy difícilmente vas a poder adaptar a todos los jugadores que llames, a veces a los europeos, a veces a los de Liga Mexicana, a veces a los que están en la Liga de los Estados Unidos. Difícilmente vas a poder plasmar tus ideas tan claras como para que todos sepan a qué se va a jugar, ¿no? En una selección, por eso normalmente hay un 11 muy bien definido, pero hasta en eso te aseguro, porque lo vi, porque lo seguí en varias coberturas de selección nacional, lo disfruta Juan Carlos Osorio cuando está con los medios de comunicación y le gusta dar una declaración que el día siguiente la vas a ver en la portada en un periódico. Nico. Bueno, con las buenas noches a nuestro invitado, Memo. Con lo que nos han dicho nuestros dos invitados, concluyo, voy a hacer una opinión mía, no es que sea así, pero concluyo que a Osorio le puede ir mejor y puede aportar más en un club que en una selección. Te pregunto, Memo, ¿crees que sea así? ¿Crees que a él le va mucho mejor en la parte de clubes, que su idea de juego es más adaptable y más trabajable en un club que en una selección, y así pues nos podemos ilusionar con grandes resultados con él en América de Cali? Sí, me parece, Chato, te saludo con mucho gusto, que sí, creo que se adapta mucho más, porque además me parece que América tiene un acierto en este momento. Lo trae
cuando todavía no termina el campeonato anterior. ¿Qué significa? Que Juan Carlos Osorio va a tener opciones de analizar bien la plantilla que tiene, traer jugadores de lo que él está buscando, del sistema que él va a implementar, de las características, de lo que a él le gusta poner en la cancha, y definitivamente con una plantilla muy bien estudiada y bien armada por Juan Carlos, va a poder hacer eso justamente de lo que hablábamos. Si de un partido a otro, a veces con partidos a media semana, porque se junta Copa Libertadores, porque se puede juntar Copa Sudamericana, porque se puede juntar muchos detalles, él podrá hacer las modificaciones que quiera, sabiendo hasta dónde le da el plantel y sin que cambie demasiado el estilo de juego de América de Cali. Me parece que le has dado al clavo y definitivamente es así. Juan Carlos Osorio es un técnico diseñado por lo que le gusta hacer para estar en un club. De puertas para afuera, digo yo, del club hacia afuera, llámese club o selección, Juan Carlos Osorio tiene, digámoslo así, una idea diferente para el trato con los periodistas, de pronto con la hinchada, pero de puertas para adentro, Juan Carlos Osorio es completamente diferente con los jugadores. Tú tuviste pues la oportunidad de estar con él en esa parte. ¿Qué notaste? ¿El por qué blinda tanto a los jugadores en esa parte y él mismo solo absorbe todo lo que se genera extra al plantel? El plantel llama a todos los jugadores del club o selección que él maneja. Sí, ¿te refieres a que si hay alguna situación, él normalmente trata de absorber, si el resultado no es bueno, él trata de cargar sí, con esa responsabilidad? Me parece que trae esa escuela que ya muchos técnicos aplican, ¿no? Lo ves con el Cholo Simeone en algún momento, si algo no sale bien con el Atlético de Madrid, él dice, acá el responsable soy yo. Y con muchos técnicos hoy vemos ya esa tendencia, ¿no? De que la mayoría entienden que hoy el resultado en el fútbol es inmediato y que uno no puede dar resultados inmediatos si no tienes a la plantilla de tu lado, si el equipo no tiene total confianza en lo que estás haciendo como entrenador y que además saben que cuentan contigo para que en el momento en el que algo no funcione puedas dar la cara por ellos. Me parece, lo hace también Juan Reynoso, justamente con Cruz Azul, por ejemplo, cuando Cruz Azul arrancó la campaña con el técnico peruano y arrancó perdiendo 2 partidos y después terminó siendo campeón. Cuando Cruz Azul arrancó mal los partidos, en esos partidos Juan Reynoso dijo, es mi culpa, yo hice un movimiento, yo hice una modificación que no debía, yo estoy entendiendo, ahí lo van a ver con Juan Carlos Osorio. En esta nueva escuela tengo la responsabilidad para proteger al futbolista y tratar de tenerlo más de su lado. Es que Juan Carlos Osorio, aparte de todo lo que implica, también es mediático internacionalmente, ¿no? Recordemos cuando en el sorteo de la Suramericana preguntaba a la presentadora brasileña cuando sacó América con Paraná, dice que si Osorio ya había firmado con América. O sea, la importancia que tiene este técnico, no solo para nuestro contorno, nuestro país, también va más allá de esas fronteras e irradia muchísimo más. Lo decía Enrique y ahorita lo dice Memo, que le gusta mojar prensa. Se hizo esperar para llegar a América, se hizo esperar para hacerlo oficial. No sé, Memo, allá en México, si siguen un poco el rastro de Osorio, definitivamente ya lo olvidaron. Y le hago como la misma pregunta que le hacía a Enrique. ¿Dejó algún legado Osorio? Y si lo dejó, ¿cuál fue? Allá en México me refiero. ¿Dejó qué? Perdón, no te escuché su último. ¿Dejó algún legado? Y si lo dejó, ¿cuál fue? ¿Un legado? ¿Te refieres a alguna escuela en cuanto al sistema que utiliza y eso? Algo que él aportó, la semillita que él dejó, que no lo han dejado otros técnicos, algo diferente que normalmente se lleva en el seleccionado mexicano. No, la verdad yo te diría que hoy, de lo que ves en cuanto a lo que hacen los técnicos en el fútbol mexicano, creo que no, ¿eh? Creo que no. De hecho, la verdad es que fue tormentoso el paso de Juan Carlos Osorio por el fútbol mexicano. Y realmente, si tú le preguntas a cualquiera que vea fútbol en México qué recuerda de Juan Carlos Osorio, se va a acordar de aquel 7-0 frente a Chile en la Copa América Centenario. México pierde 7-0
es uno de los marcadores más escandalosos en la historia del fútbol mexicano. Y lamentablemente, de alguna forma también ese es un legado. Ese legado de Juan Carlos Osorio en México. Sí, claro. Te lo juro, si tú le preguntas a cualquiera, te va a dar esa respuesta. Oye, ¿qué recuerdas de Juan Carlos Osorio? Y mira que llegó caminando al Mundial, calificó muy fácil a la Copa del Mundo, pero el legado de Juan Carlos Osorio es ese, el 7-0 que termina perdiendo México frente a Chile en la Copa América Centenario. Sí, sí, un triste. Por encima del 1-0 Alemania. Fíjate que justo estaba pensando en eso, Chato, y te dije, bueno, el 1-0 evidentemente fue un gran paso para México y un extraordinario resultado que nos ilusionó a todos. Desgraciadamente, volvió a suceder lo que no queríamos que sucediera con Juan Carlos Osorio. Comenzó a hacer modificaciones, le movió algunas cosas a la selección. ¿Qué pasó? México quedó eliminado en la siguiente ronda, como siempre, ¿no? Acá hablamos de que el gran reto para México es el quinto partido, ¿no? El avanzar de la ronda de grupos y en el cuarto juego poder conseguir el boleto para la siguiente ronda. Y Juan Carlos Osorio se volvió a quedar desgraciadamente en el mismo escalón, ¿no? Entonces, más allá de ese 1-0 contra Alemania, después contra Suecia y contra Corea, las cosas no nos salieron tan bien, ¿no? Bueno, México avanza con el favor de Corea, que después vimos una manifestación afuera de la embajada de Corea con aficionados hablando ahí al embajador, ya lo querían sacar para llevarlo en hombros y fue una cosa muy sui generis la que vivimos en México, que opacó completamente, la verdad, lo que sucedió en ese 1-0. Tú hablas de pronto de lo que chocó Osorio con el fútbol mexicano en esa parte de la Copa América con el 7-0. Pero de pronto, ¿qué pudieras rescatar en cuanto a trabajo de Juan Carlos Osorio con el plantel, en este caso pues con la selección mexicana? Muy poco la verdad, muy poco. Mira, lo que pasa es que Juan Carlos cumplió con lo que, vamos a decirlo, tendríamos que estar acostumbrados en México, por las diferencias que hay. Porque en CONCACAF, por ejemplo, la clasificación para la Copa del Mundo se disputa en un hexagonal final. Ahora van a ser 8 equipos para esta eliminatoria de Qatar, pero antes de esta eran 6 equipos los que disputaban un lugar en el Mundial y tienes 3 boletos y medio. En una zona en la que, con todo respeto, enfrentas a equipos como Costa Rica, como Estados Unidos, con los que te puedes estar peleando ahí la clasificación en esos 3 primeros lugares. Honduras, que ha tenido un repunte muy importante. Panamá, que incluso se metió en el repechaje la Copa del Mundo pasada. Pero esperas que México califique, ¿no? O sea, realmente no estamos en una zona como la de ustedes, en donde la pelea es brava y la carrera es larguísima, ¿no? Entonces, realmente que cumplió, Juan Carlos cumplió con lo que esperaba que hicieran por lo menos con esta selección, pero más allá difícilmente vas a encontrar a alguien que te diga que dejó un gran legado Juan Carlos Osorio en el fútbol mexicano. ¿Y por qué crees que México o la selección mexicana cambió tanto en cuanto a eliminatorias al Mundial? ¿Crees que de pronto afectó algo o faltó algo y eso de pronto los afectó en el Mundial o qué pudo haber sido ese cambio tan drástico de la eliminatoria del Mundial? Porque el nivel es otro, ¿no? Porque el nivel es otro, definitivamente. Algo que hablamos mucho de repente en México es que si queremos que la selección avance, que si la selección comience a crecer, pues entonces los clubes deben regresar a Copa Libertadores, por ejemplo, ¿no? Cuando los clubes mexicanos comenzaron a disputar el torneo sudamericano, vimos un nivel que mejoraba en el fútbol mexicano y por ende en la selección, ¿no? Y algunos incluso de manera muy esporádica mencionamos que México tendría que pelear en la eliminatoria de CONMEBOL, ¿no? Para elecciones más importantes, para ver elecciones y te den. Pero no se le compite a la selección mexicana. Se organiza la Next League. Vuelven a llegar los mismos a la gran final, México y Estados Unidos. Se va a jugar la Copa Oro y si te fijas, siempre son los mismos en las finales. Siempre es México, siempre está Estados Unidos. Por ahí de repente varían Costa Rica, Jamaica, Honduras, que comienzan a pelearse en este lugar
los equipos. Pero realmente no cambia nada con México, porque mientras no enfrentemos rivales más complicados, va a ser muy difícil subir el nivel. Yo, esa pregunta se le va a hacer ahorita, Memo, y ya la tocó ahí de soslayo. Y saliéndome un poquito, caso América, don Carlos Osorio, esta preguntita ahí en paréntesis. Hay una gran disputa en México sobre si la Conmebol debería unirse a la CONCACAF. Para aumentar los cupos o unirse para los mundial. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo sé que México está como la opinión dividida o por ahí muy cerquita una que otra. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, en una opinión personal a mí me gustaría. Claro. Somos la única zona que tiene esa circunstancia, ¿no? O sea, qué raro es ver que en las demás confederaciones están unidas en un solo continente y de ahí se pelean todos un lugar, ¿no? Y hemos visto potencias quedarse fuera de un mundial, ¿no? Inglaterra, Holanda. Dices, oye, bueno, ves que la competencia es verdadera y la exigencia es máxima. Y al final, entiendo que en algún momento pues se creó esta zona de CONCACAF también por una situación de ganar poder un poquito en la FIFA, por lo que dan las islas del Caribe, ¿no? Que al final son muchos pequeños territorios que en cuanto a votos te dan una mejoría en cuanto a tener una participación en las decisiones del fútbol mundial, pero yo, en una opinión totalmente personal, creo que sí sería una muy buena opción que México peleara un lugar en Conmebol o en el territorio completo de América para las Copas del Mundo. Sí. Yo también quisiera eso, y recordemos que Surinam, que tiene selección ya registrada FIFA y todo, pero está peleando con CONCACAF, ¿no? Y Surinam es suramericana. Sí, al final entiendo que también por temas de logística la situación puede ser complicada, porque los viajes, imagínate que le toque jugar a Argentina contra Canadá, el viaje va a ser tremendo, ¿no? Y de repente puede ser por ahí un argumento también para ver que pueda ser difícil tal vez organizarlo, pero a mí sí me gustaría. Mira, México ha dejado muy buen sabor de boca en las Copas América en general, llegando a finales, sobre todo aquel papel de la Copa América de Ecuador en 93 o la Copa América de Colombia, en donde se llega a la final también a jugar contra el mismo equipo colombiano. Entonces, ahí creo que a la mayoría nos da esa impresión de que si México pudiera disputar en Conmebol su eliminatoria al Mundial, llegaría mejor preparado a la Copa del Mundo y elevaría su nivel, porque sí podríamos competir con esas selecciones. Cami, hermano, usted iba a preguntar ahorita y lo interrumpí, qué pena. No, simplemente quería saber, Memo, si tú pudieras rescatar una cualidad y a su vez un defecto de Juan Carlos Osorio en cuanto a lo deportivo, ¿cómo lo podrías definir en una palabra en cada uno de esos aspectos? En cuanto a lo positivo, diría que es un técnico trabajador. Sí, es un técnico, como le decía Quique, que lo escuchaba yo al final del enlace, es un tipo que le gusta la perfección. Trabaja mucho con los futbolistas, si algo no le gusta, detiene los entrenamientos y repite para que el futbolista entienda bien qué es lo que quiere. Y el defecto yo que le encontraría en cuanto a lo futbolístico, nada. Porque con selección, que fue la experiencia que nosotros tuvimos, la crítica era sobre las constantes modificaciones. Pero con un equipo él las va a poder hacer y va a tener tiempo de trabajar con los jugadores. Yo creo, de verdad, y lo espero así, que sobre todo la afición de América está muy pendiente de ese enlace, creo que le va a ir muy bien a América de Cali con Juan Carlos Osorio. Para equipo, es un muy buen entrenador. Perfecto. Ojalá así sea, porque la expectativa... Lo esperamos todos. Lo necesitamos, que tenemos realmente. Los americanos, claro, es muy alta la expectativa que tenemos. Y se vio hoy en la rueda de prensa, ¿no? En la rueda de prensa. Bueno, que nos la transmitió Zona Libre de Humo, y muchas gracias a Zona Libre de Humo por transmitirla. A una cantidad de gente conectada ahí tremenda. Así que la expectativa para... Eso pasa cuando hay un club grande involucrado, ¿no? Eso vivimos acá también de repente. Cuando un equipo grande es metido en una noticia importante, no importa que se esté jugando la final. Si el grande trae un técnico
algo importante o genera una noticia, jala todo, ¿no? Es un equipo grande, es un equipo que evidentemente la gente que nos gusta el fútbol, pues quieres verlo arriba siempre porque es de esos que animan la competencia y que siempre, siempre dan de qué hablar. Claro. Y da noticias, ¿no? Da noticias, que también eso es importante. No sé si le quiero preguntar algo más a Memo. Le agradecemos a Memo. Por mi parte, no tengo nada más. Le agradecemos a Memo el tiempo. Muchísimas gracias, Memo, por acá, por aceptar la invitación. Hablar un poquito de Juan Carlos Osorio, que, repito, nos preguntaban en el chat que por qué tanto mexicano. Y era porque queríamos tener esa experiencia. Queríamos traer esa experiencia de Osorio en México, que de, digamos, de alguna forma son pros y contras, y, e incluso hasta en su momento estuvo la opinión muy, bueno, no sé qué tan dividida, pero sí había quienes lo apoyaban y quienes no lo apoyaban. No, y otra cosa es que hoy hablo de cohesión entre América de Cali y la selección Colombia, ¿no? Del proceso, señor, que vivió, entonces queríamos también ver cómo esa opinión de cómo es Osorio en esa visión futurista ya en una selección como tal. Entonces, pues por eso queríamos tener invitados de la selección mexicana y que vivieron con él el proceso más importante del Mundial. Entonces, por eso, pues, también extiendo el agradecimiento de nosotros hacia ti, Memo, por aceptar la invitación. Y pues nada, aquí en Colombia, siempre con las puertas abiertas. Al contrario, les agradezco muchísimo que me hayan invitado y es un gusto platicar con la afición de América y con ustedes. Y lo que quieran, aquí estamos el día que sea necesario para platicar de fútbol. Oh, muchas gracias. Por acá también, cuando quieras, tú su programa. Con gusto. Un abrazo para todos y para todos ahí en Colombia. Gracias, Memo. Bueno, muchachos, pues ya se vio, ¿no? Pros y contras con Juan Carlos Osorio. Enrique un poco más atizado hacia un buen proceso. Memo de pronto un poco más crítico desde la otra parte. Pero eso es Juan Carlos Osorio, ¿no? Eso genera Juan Carlos Osorio. Por ahora los americanos estamos, yo personalmente, yo creo que Nico y Cami también, estamos muy contentos porque es que la calidad, el plus... lo decía Cami ahorita también, una gestión que por momentos se ha visto desconexa entre la selección nacional y el América de Cali. Siempre se habla de selección nacional, Atlético Nacional, y esta vez yo creo que pueden crecer ambos de la misma mano, ¿no? Reinaldo Rueda también muy cercano a Juan Carlos Osorio. Bueno, el hecho es que yo estoy muy contento con Juan Carlos Osorio y auguro muchos éxitos y ojalá se vengan así. No sé cómo lo ve Nico, no sé cómo lo ve Cami. No, igual se pueden sacar conclusiones como la que yo le preguntaba a Memo, y es, en una selección los resultados son más inmediatos que en un club. En una selección, uh-huh, miren, la selección Colombia, Rueda lo cogió y ya está disputando de una eliminatorias y Copa América y Q, que saca, tenés que ganar ya. En un club te da chance, bueno, en el caso de Osorio sí va a debutar en Sudamericana y todo este tema, pero en sí él habla de en 6 meses que tener una idea de juego y hacer un equipo competitivo y le da más chance de hacer sus las llamadas rotaciones y todo lo que él hace en los equipos. Y eso es bueno para crear institución, para motivar a las fuerzas básicas y lo que se decía de la Selección Colombia. Entonces yo creo que en general nuestros dos invitados han aportado muchísimo y podemos concluir que si bien era obvio que era acertado el fichaje de Osorio para la gran mayoría, pues hablo a título personal y ustedes dos están de acuerdo, no sé si todas las personas que nos ven, yo creo que en su mayoría apoyan la llegada de Osorio, pues después de lo que nos dicen los dos invitados, yo creo que está más que claro que Osorio era el indicado, por, no solo por lo mediático, sino por su amplia experiencia y conocimiento y lo que puede aportar para crear institución y obtener resultados. Lo capacitado también que está. No, por supuesto. Vieron que en las dos posiciones que fueron antítesis hoy, que fue muy chévere esa parte, el respeto que genera Juan Carlos Osorio en ambos. Sí, claro. Tanto a favor, a pesar de Memo estar no tan de acuerdo con su estilo
el respeto que también le generó. Eso es muy bueno porque eso habla muy bien del trabajo de él. Se hace respetar por medio de su trabajo. Ya que a algunos les guste o que no les guste, ya eso es otro cuento. Pero en América, algo que sí había hecho falta, que se había perdido, no vamos a hablar de nombres para no herir susceptibilidades, pero que se había perdido en el anterior proceso, el trabajo, ¿sí? La connotación que generaba manejar algo que me pareció importante, la rueda de prensa de Osorio hoy, manejar el juego, no manejar el fútbol como tal, entender el juego como tal, que me pareció una frase clave y que debemos tener siempre presentes ahora en este proceso, Juan Carlos Osorio con América. Además, hermano, que en la misma rueda de prensa él dejó ver algo, y lo puse yo en Instagram, él dejó ver algo que me pareció supremamente interesante y es la parte que yo más rescaté de todo lo que dijo, que fue muy interesante todo, algunas preguntas muy puntuales, muy buenas, pero lo dijo casi que exactamente así, pues uno cuando hace pie de nota sobre lo que dice, tiene que resumir un poquito, pero más o menos lo dijo así: nuestra tarea, o sea, la del cuerpo técnico, Pompilio y él, es liderar, sugerir, inspirar y servir por encima de todo a nuestros jugadores. Y ojalá esto motive a quien toma las decisiones para apoyar este proceso al 100%. El tiempo ya lo dirá. Mira, ahora al inicio del programa yo comentaba de que me pareció que la rueda de prensa fue muy concisa y fue muy acorde a todo lo que quiso envolver Juan Carlos Osorio. Ahora que tú hablabas, Carlos, yo pensaba algo y quiero tocar dos puntos de la rueda de prensa. Primero, nosotros estuvimos muy desesperados como hinchas, vamos a hablar como hinchas, del anuncio de Osorio, de cuándo llega, de cuándo firma, de que lo quiero ver ya con la camiseta puesta. O sea, creo que a los tres nos pasó mucho en redes, nos preguntaban mucho al respecto de eso. Y a veces era ya agobiante por eso. Pero quiero tocar dos puntos. El primero, la intervención de Mauricio Romero cuando dijo, o sea, firmó hoy, pero dijo, llevamos mes y medio trabajando con el cuerpo técnico. ¿Sí? Llevamos mes y medio trabajando con el cuerpo técnico. Y otra cosa, que deja ver que se va por el mismo camino, por el mismo lineamiento, tanto América de Cali como Juan Carlos Osorio, es que algo que me sorprendió y hasta el momento todavía sigo sorprendido, es que dijo Osorio que él ya tenía preacuerdos con jugadores para llegar a partir de enero del 2022 al América de Cali. Sí, o sea, piensa a futuro que se le vencen contratos, que ya quedan libres, que por cuestiones económicas ya pueden bajar un poco su salario y venir al club. O sea, me pareció importantísimo. Y otra cosa que no lo dijo en rueda de prensa, que eso sí lo supe yo, y ya lo habíamos tocado acá, cuando se tocó el nombre de Osorio, él pidió los videos de los partidos de América en la temporada pasada y en los dos títulos, realmente, y en este semestre como tal. América le pasó más de 150 videos de partidos de América. Según me informaron, pues don Tulio le pasó el compacto, le pasó todos los videos. No, perdón, no pidió compactos, pidió los partidos completos. Le pasaron más de 150 partidos. Y aquí vuelvo al punto de Mauricio. Llevamos mes y medio trabajando con el cuerpo técnico. En mes y medio ya se vio los 150 partidos porque se los vio en semana y media. Obviamente no se los vio todo él. Dividió con Pompilio y con parte del cuerpo técnico de América, Gerson, Roberto Martínez, que va a ser el preparador auxiliar que él va a tener, que es el preparador de físico que tiene América. Él dividió esos 150 partidos entre Osorio y las personas que le van a ayudar para poderlo analizar. Obviamente, pues 150 en semana y media uno no se los va a ver uno solo. Pero mira, en semana y media ya, 150 partidos analizados de América. Ya tiene vistos jugadores para el semestre entrante.
¿sí? Ya está estableciendo el proyecto de lo que es el complejo deportivo y ya puso América a marchar un poquito derecho. No vamos a hablar en este momento de los resultados deportivos porque no lo sabemos, ni nosotros somos brujos ni magos para saber nosotros cómo vamos a terminar. Pero me parece que en mes y medio, si se sigue trabajando así, va a ser muy importante. La verdad, estoy muy sorprendido, sobre todo por esa parte. No, y sumémosle a eso, cuando le preguntan sobre Atlético Paranaense, tiene. Ah, ese es otro punto importantísimo. Al equipo brasilero lo tiene completamente estudiado, su estilo de juego, cómo jugó el anterior fin de semana, a diferencia de cómo jugó hace 15 días en la liga local, que es uno de los mejores equipos a nivel local, que lo estaba comentando con Pompilio. Hombre, se ve compromiso, se ve trabajo y se ve un proceso que ya viene adelantado desde mucho, mucho, mucho tiempo. Una cosa es que lo que decía Camilo, que se le salió, bueno, no sé si se le salió, lo quiso decir así Romero, lo de mes y medio trabajando, cuando antes de salir Juan Cruz Real, obviamente, ellos son muy respetuosos en ese tema, pero se sabe que ya hay conversaciones previas. Que ya lo tenían visto. Sí, exactamente. Y Osorio lo desmintió, lo de las conversaciones previas, él lo desmintió, pero de que había interés de América y de que estaba, eso era claro. Y eso no es hacerle el cajón a ningún técnico. No, para nada. Entiendo lo respetuoso que quiere ser, porque eso habla muy bien de él. A lo que voy con eso es que hay informaciones que uno tiene, que le dicen a uno, porque pues de alguna forma el hecho de llevar ya 3 años, uno va conociendo gente y le dice, vea, tal cosa. Una de las cosas que estaba clara, y por eso yo nunca dudé de que Osorio llegaba, y yo les decía, tranquilos, llega. Incluso hubo un momento que estuvo a punto de caerse, y yo le dije, llega. Y era porque antes de firmar había un pacto de caballeros. Y creo que se notó en la rueda de prensa, que es lo que quería decir. Hubo un pequeño desliz que tuvo Osorio diciendo que nosotros llevamos mucho tiempo mirando los jugadores. Lo que más es que eso se cose con aguja, con lupa, eso hay que leer muy bien entre líneas, ese tipo de cosas. Llevamos mucho tiempo y claro, Mauricio Romero dice del mes y medio, realmente, le soy sincero, y esto ya es especulación mía, el cuento viene mucho antes, porque tanto Osorio quería dirigir América y América quería que Osorio fuera su director técnico. Eso es lo que a mí me afianza para tener un proceso. No es que le tocó a Osorio con América o América le tocó coger a Osorio, no. Es un matrimonio donde los dos quieren, básicamente es eso, donde los dos quieren. Y aparte de eso, la repercusión que genera Osorio, no tanto mediáticamente, y se lo decía a Cami y a Nico antes del directo, que venga Pepito Pérez, que venga cualquier jugador, que venga Rodallega, que se quede Héctor Quiñones, con Osorio al mando, yo estoy tranquilo. Tanto que he criticado a Rodallega, a Rodallega no tanto, la llegada de Rodallega no, que eso es otro tema, pero lo de Héctor Quiñones, si Héctor Quiñones se queda, como ya se dijo o se está diciendo, yo digo, pero con Osorio yo estoy tranquilo, porque si el pelado no recupera su nivel, pues ya sabemos que no lo van a poner. Entonces, no, el que no mejore con Osorio es porque no quiere jugar al fútbol. Y ese es era mi otro apunte, ya lo sentenció también. Él lo sentenció ahí en la rueda de prensa. Otra cosa importante que me pareció que se debe tener claro es a saber hablar. ¿Por qué lo digo a saber hablar? Porque Osorio, y eso lo hablaba con Enrique antes, cuando lo invité al programa, y él me decía, va a enseñar a hablar a los periodistas. Y encuentro una frase que él dijo hoy, que cuando se habla de procesos, hay que tener en cuenta qué es el proceso, porque una cosa es el suceso y otra cosa es el proceso como tal. Entiendo yo el suceso como la inmediatez del resultado. Eso me llamó mucho la atención. Y tú, y otro punto que tocaba hacer era lo de cuando estuvo Osorio dubitativo
para poder llegar, hubo una persona que supe amablemente, que influyó mucho en la llegada de Juan Carlos Osorio, y fue la señora Juliet, la esposa de él, que le dijo, no, y lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Lo dijo, no nos vamos para Oriente Medio, nos quedamos en Colombia. Y donde manda la señora, todos sabemos ya qué pasa. Entonces, eso es, pero, un punto, Cami, importante. Dime, apuntalando lo que usted dice, que cuando hubo dudas, yo quiero decir, o por lo menos la información que yo tengo, es que las dudas no era, ¿será que dirijo América o no dirijo América? No, esa no es la duda. Porque desde que se habló, desde que se pactó, digo yo eso, que fue casi 2 meses, cuando se pactó eso no se deshizo nunca. Obviamente, había condiciones que cumplirle a Osorio, y me imagino, eso sí no lo desconozco, las condiciones también que le pedía la junta directiva en cabeza de Tulio Gómez a Osorio. Esas las desconozco, yo sé cuáles eran las de Osorio. Entonces, es un tiro de afloje, pero sabiendo, partiendo de que iba a ser el director técnico. Yo no sé si me estoy haciendo entender con este punto, ¿sí? Lo que pasa es que... Es como cuando usted va a ir a la universidad, usted ya se matriculó a la universidad, ya pagó la plata, pero usted está dubitativo en qué materias va a coger o qué materias no va a coger o cuál materias va a pasar, sí, ese tipo de cosas. Pero ya el pacto estaba cerrado. Ahora, otra cosa, claro está, es la firma final. Yo no estoy de pronto diciendo, para dejar claro, que él se haya quedado porque la esposa le haya dicho nos quedamos y ya. No. Sino que la esposa fue muy influyente y le dijo manejemos este proceso de tal forma, de tal otra. Y o sea, fue un punto importante para que él decidiera. Porque pues Dios, de pronto van a crucificar a Osorio por lo que voy a decir. Pero la oferta de Oriente Medio le intentó volar la cabeza al hombre, no por la plata, sino por el proceso que él iba a manejar. Sí. Es que él no iba ni siquiera como entrenador del club, él iba como director general del club, que era una cosa completa, o sea, obviamente iba a dirigir, pero iba a manejar mucho más. Iba a ser el presidente, el gerente, el chofer, el que servía los tintos, todo allá. Y le volaba la cabeza a cualquiera, y es normal. Cami, y el dueño del equipo tiene relación con el fútbol inglés, ¿no? Y eso a él lo seducía. Eso es otro punto importante que podía vincularlo a la Premier y al fútbol inglés, que él, pues obviamente es un sueño para él. Y obviamente eso también lo sedujo. El dueño del equipo es codueño de un equipo inglés que, si mal no estoy, es el Watford. Me disculpan si fallo en el nombre del equipo, pero ahí hay injerencia en eso. Entonces eso influyó mucho. Girando a cualquier dirección, a la izquierda, a la derecha, así sin prender direccionales, José Marimón, si lo dije bien, sí, o Marlon, bueno, como se lea, dice, ojo, toca tener mucha paciencia en los momentos difíciles, y eso lo iba a tocar yo ahorita, en el sentido que a Juan Carlos Osorio no se le pide en ese momento ganarle a Paranaense. Es un reto personal que él se va a poner, ya lo vimos, pero no se le pide eso, ¿sí? Es decir, que si no se logra el paso a sería cuartos de final de Sudamericana, no lo matemos, o sea, tengamos paciencia, que no fuimos campeones en el segundo semestre acá, en la Liga Betplay, tengamos paciencia, porque esto es un proceso, es un proyecto que se arma poco a poco. ¿Que se le va a exigir? Claro que se le va a exigir, así como él exige, también se le va a exigir, y de parte de la hinchada y de los aficionados, claro que sí, es que para eso pues vino, pero tengamos paciencia con eso, porque él tampoco puede hacer, tampoco es mago, ¿no? Y también, y de pronto también lo estamos elevando mucho, no porque no sea malo, ¿no? Pero le estamos de pronto poniendo ya un peso que todavía no lo merece. Digámosle paciencia, que los éxitos o los logros van a ir llegando, pero poco a poco. Yo lo decía en mis redes hoy comienzo un gran reto, pero no solo para el cuerpo técnico,
Hoy comienza un gran reto para el cuerpo técnico de trabajo y un gran reto para la hinchada americana de pase. Exactamente, exactamente. Porque lo que dice Carlos es muy cierto. Es muy cierto, si bien ilusiona que le podamos ganar a Paranaense porque ya se está estudiando el equipo, se está trabajando en pro de ganarle a Paranaense, en formar un equipo que pueda competir a nivel internacional, lo fundamental, yo creo que algo que sí se le puede exigir, y por ahí pues obviamente entre lo que la palabra cabe, es el paso a Libertadores, porque obviamente es claro, lo que se quiere. Claro. Es lo único. Pero mira que yo le pediría a Osorio clasificar a Libertadores, bien sea, y lo decía Pompilio hoy, y de hecho a mí lo posteaba en sus redes ese apartado. Sí, porque es que el proceso va ligado a eso, competitivo, Nico. Exacto. Es que ahí va la conexión. Cualquiera de las dos está bien, tranquilo. Ahí va la conexión donde digo que la rueda de prensa fue perfecta porque no hubo ningún cabo suelto de que cada uno tira para un lado diferente. Eso. Mira lo que tú dices, Pompilio lo dijo. Bueno, primero lo dijo Mauricio, que traían a Osorio para trabajar un proceso. Luego Osorio enfatizó en lo que quería el proceso, en manejar las divisiones inferiores y lo demás, y que él no hablaba de inmediatez, sino que él hablaba era de proceso. Y lo remata Pompilio diciendo que el primer objetivo que tienen ellos, ojo porque lo dijo Pompilio, el primer objetivo que tenemos es ser campeón de Copa o de Liga o llegar a la Libertadores por reclasificación. ¿Y cómo se llega a la Libertadores por reclasificación? Siendo primero, si no eres campeón o subcampeón. Siendo cuarto. Pues por eso, pero, siendo, pero no, no, pero estando arriba. ¿Cómo llegas claro. ¿Cómo es el primer cupo de reclasificación? ¿No es el primero después del campeón y subcampeón? Sí, pero entonces ahí es la fase de grupos. Fase 3. No importa, pero él habla de Libertadores. Él no especificó la fase. Sí, no dice ya cómo. Eso, sí, sí. Correcto. Entonces, eso me parece importante. ¿Por qué? Porque es que muchos dijeron, no, pero ¿cómo se te ocurre, bruto? Así muchos le dijeron, el primer objetivo que nosotros tenemos es la suramericana. Otros le dijeron, no, el primer objetivo nuestro es la Superliga. Ellos no se van a matar la cabeza en un torneo que es la Superliga, que Osorio la ha ganado dos veces, ya sabe cómo enfrentarla, y es un partido con un Santa Fe que va a ser un muy buen rival. Pero Osorio no le mata la Superliga porque él va un poquito más allá en ese sentido. Yo no estoy diciendo que América no la vaya a ganar, porque siendo sincero, eso fue uno de los objetivos que América le planteó a Osorio. Sí, eso es diferente, pero estamos hablando de un partido que puede ser en Miami. O sea, un partido no va a tumbar todo. Me explico, si Osorio no es campeón de la... Y les hago la pregunta, si Osorio no llegara a ser campeón de la Superliga, pero avanza de llave en Suramericana, ¿y les parece que es ese pérdida de semestre o que es un fracaso? No, para nada. Tú, es que el fracaso ya lo tenemos. No, exacto. América ya fracasó. Es que eso es lo que hay que ver. Tienes el micrófono apagado, Nico. Ahí está aventando más que está viendo el estado. Ya. No, para mí no. Es un fracaso perder la Superliga. Pero sí me gustaría que un golpe en la mesa avanzando en Sudamericana. Me parece importante. No, y pero él sabe. Pero es que muchachos. No digo que se lo crucifique, sí. Sino. Con esto no digo que se lo crucifique, sino avanza. Obviamente. Pero es que acá hay dos lecturas. Porque es un fracaso de América o de Juan Carlos Osorio. Allá, porque otro es que punto importante. El fracaso lo está, el lastre, el fracaso en este momento lo está arrastrando América por no clasificarse, bueno, tampoco fracaso porque pues por lo menos estamos en Sudamérica, pero por no clasificarse a Copa Libertadores, que la teníamos de cara, por no clasificarse a las finales del fútbol colombiano, dos mazazos, estamos en torneo internacional, entonces estamos arrastrando esas pérdidas, no le hablemos tanto de fracaso, pero esas pérdidas. Pero si Juan Carlos Osorio no gana la Superliga o no clasifica, lo seguimos arrastrando, ¿sí? Es decir, más abajo no va a caer. Muchachos, hay que ver una cosa también. Osorio es un tipo muy vivo. ¿Por qué lo digo?
porque puede que no haya tocado el tema de la Superliga, pero que la tenga como su as bajo la manga. ¿En qué sentido? En que sabe que de pronto el proceso inicialmente no le dio los frutos requeridos, y ponga la Superliga como su escudo. Entonces, un momento, pero quedamos eliminados de Suramericana y no quedamos campeones del segundo semestre. Entonces, váyase Osorio o tal cosa. Un momentico, saca la carta y dice, tengo la Superliga este semestre, apenas llegué. ¿Ustedes no querían la Superliga? Y acabo de dársela. Estoy diciendo algo que, desde mi percepción, podría ser que también lo tenga como un as bajo la manga para su defensa propia también, y la defensa pues de sus objetivos. Pero pues habría que esperarlo, ¿no? Yo creo que eso los puede alabar como tal. Habría que ver qué pasa. Y también hay que tener en cuenta el tema económico, ¿no? Avanzar en Suramericana y ese dinero que le entra a la arca del club para cualquier proceso, más allá de lo mediático que sea o que crucifiquemos o no Osorio, también hay que apoyar este tema porque, pues, más allá de que chévere avanzar en Suramericana, qué bacano, también muy bacano para Tulio y para toda la institución recibir el dinero que va a ir recibiendo el club si avanza en esta difícil llave, ¿no? Porque recordemos que jugamos con Paranaense y de ahí jugamos contra el Río, de avanzar, que ojalá sea, contra el ganador de Liga de Quito y Gremio. Y sobre todo, cierto, y sobre todo, cosa, Nico cosa, y Carlos, dime, Carlos. El partido de la Superliga, es que estaba tratando de mirar acá, el partido de la Superliga en principio estaba para finales de julio, pero ahorita ya están hablando que para finales de junio. No sé si usted... Yo había escuchado que septiembre. Ese no se juega ni empalmar, en junio ni en julio, no alcanza. Quieren empalmar el partido de River de América con la Superliga, que es algo que dijo Tulio que le está proponiendo al presidente de Santa Fe. No sé si al final sí se hizo o no se hizo. En este momento creo que los muchachos tienen ahí el dato. Es que para Santa Fe no es atractivo, ¿no? Para Santa Fe no es atractivo. Porque Santa Fe está estructurando algo y está un poquito más atrasado que América en estructurar el nuevo proceso, el nuevo proyecto, ha perdido jugadores y entre más... temprana sea la fecha de ese encuentro, es más favorable para América. Lo estoy hablando bajo opinión a título propio. Hay que mirar otra cosa, como tú dices, Carlos, con lupa, y es lo siguiente, que este es un proceso demasiado, demasiado arriesgado para América de Cali. ¿Por qué lo digo? Es la primera vez que Tulio Gómez firma un entrenador a 2 años. Él sabe que si no le va bien con Osorio, la plata que va a perder por la rescisión del contrato de Juan Carlos Osorio en cualquiera de los momentos, es una cosa no abismal, pero para las arcas de América sí es una plata que se va a sentir en ese momento. Ojalá no sea. Entonces, pero eso Julio se está blindando. Mucho de él también. Claro que sí. Él sabe que esa, si no quiere perder esa plata, él tiene que seguirle la cuerda a Juan Carlos Osorio en lo que él le diga. Claro, exactamente. ¿Sí? Oye, si aguantó a Juan Cruz Real, no va a aguantar a Osorio. Aguantó a Pecoso, aguantó a Juan Cruz, aguantó a Hernán Torres, aguantó a Guimarães. O sea, si hablamos de alguien que aguante y que respete procesos, es Tulio. Pero él sabe, tiene que respetar eso también para cuidar las finanzas y las arcas de América. Y he leído mucho también en Twitter que Osorio sale y se deja abandonado los procesos, que Tulio no le va a cumplir lo que él dice. He escuchado una cantidad, que dejó tirado a Nacional, Osorio me refiero. Y hay una cosa, muchachos, y es que Que el técnico no le cumpla al equipo, listo, eso puede ser debatible, pero también hay que ver que el equipo muchas veces no le cumple a los técnicos, y ellos están en todo su derecho. Pasó con el Polilla, ojo, con el Polilla pasó eso, por eso el Polilla se fue. Pasó con Ricardo Gareca en el 2007, en esa crisis económica tan berrionda que teníamos en el 2007, pasó. No, ahorita, si Tulio no la respeta, todo ese tipo de cosas a Osorio, él se va a ir con toda la razón, porque está en duda su prestigio.
Por eso lo importante también, y lo decía, y vuelvo y lo leo, lo que puso en Instagram, que dice que ojalá esto motive, o sea, el inspirar a servir por encima de nuestros, a los jugadores, y ojalá esto motive a quien toma las decisiones para apoyar este proceso al 100%. O sea, es que eso es lapidario, eso es, no es porque le estén mandando un mensajito, no. Ellos dos se pusieron de acuerdo en totalmente todo, incluso con el ¿cómo se llama esto? De alto rendimiento, el sitio. El centro de alto rendimiento. El centro de alto rendimiento. Que eso no vale dos pesos. Eso no vale dos pesos. El nombre Juan Carlos Osorio. ¿Con los fichajes? Y no solo con los fichajes, Nico, sino con el proceso de institución. Porque miren que Osorio nombró mucho la palabra institución hoy. ¿Por qué lo digo? Porque mira que el nombre Juan Carlos Osorio ya es un nombre de respeto y ya América suma a partir de hoy otro nuevo patrocinador, que es la aerolínea GCA. No sé en qué parte de la camiseta se vaya a vincular. No creo que vaya como main sponsor, pero sí irá como sponsor auxiliar. Yo creo que eso es también importante, empezar a sumar ese tipo de cosas, y sumar una aerolínea así sea low cost implica ya una visibilidad por lo menos, y así con el patrocinador que va a llegar ya para el año entrante. Y si ustedes miran, se habla de que el patrocinador llega para el año entrante, que ya lo tienen firmado, y ya Osorio habló que tiene preacuerdos con jugadores para el año entrante. Entonces pinta bien esa parte. Que yo sigo insistiendo en la marca aquella, pero bueno, luego me pifio yo porque va a volver. No, está, yo pregunté y que no. Ay, no, Carlos, que no. No, Carlos, te aseguro que esa no es. Bueno, eso sí está fue confirmado que no. A mí me hablaron, pero eso no es que me hayan dicho desde América, no, para nada. Alguien me dijo por ahí y estuve averiguando y no lo puedo descartar del todo. DirecTV, ¿no? Que ahí está preguntando uno de los patrocinadores. No el principal. Porque tú le hablo de dos patrocinadores. Muchachos, bueno, se nos alargó un poquito una hora y media del programa. Quiero agradecerle a todas las personas. Señor. Mañana anuncian a... Señor. ¿Quién es el que falta? A Larry. Larry lo anuncian mañana. Mañana es jueves. Sí, sí. Estoy perdiendo tiempo esta semana, sí. Sí. Mañana debe estar llegando en horas de la tarde a Cali Segura. Así que yo creo que el viernes lo deben estar anunciando. El 9 dicen que ya lo tienen listo, que ya tienen contrato listo, borrador de contrato ya lo tiene el 9. ¿Quién es? No tengo ni idea. Pero pues ya comienza América. La idea es que ellos tres arranquen entrenamientos con América la semana entrante, y así poco a poco se va conformando la nómina. Recuerden que Osorio dijo en rueda de prensa que él se iba a tomar 2 semanas más, sí, para determinar quién llegaba y quién más se iba de la institución. Al parecer, yo no lo puedo asegurar, pero al parecer Aldair saldría en préstamo a un equipo del fútbol internacional, y están buscando la opción de otro 9. Y ahí sí Carlito se irá a rascar la cabeza, pero yo sigo insistiendo de que a Rodallega lo van a aguantar hasta último segundo para traerlo libre y traerlo lo más barato que se pueda. No, que llegue. Pero ya había... Llegue. Aquí preguntan por Ureña, aquí preguntan por Ureña y por Jesús. Bueno, darle crédito. Sí, porque en 2 semanas ya Jesús termina contrato. Darle el crédito a Petizo, esta información no es mía, esta información es del Petizo Arango. Que lo más probable a hoy es que Ureña se quede. De pronto ya la mayoría lo escuchamos. Entonces me baso en lo que dice Petizo. Y el detalle de Jesús hoy no me gustó, independientemente de mi gusto personal por él o no, más en un compromiso con Juan Carlos Osorio, más negociando mi continuidad con el club,
más en lo que sea, mi hermano, yo no me quedo en mi ciudad celebrándole el cumpleaños a mi papá, por más papá mío que sea, pero yo respeto mucho esa parte, pero yo no puedo estar enfiestado mientras mis compañeros ya se tomaron la tarea de estar en Cali entrenando, respetando el proceso. Y que mañana tiene que esto viajar a Cali, que puede que Osorio le haya dado el permiso o no, ya eso es otro tema, pero eso ya es un tema personal, o sea, eso ya me parece que es, no, que es un irrespeto del jugador. Más arrancando y negociando. Eso, y eso que todos saben, Cami, sumaba eso, y todos ustedes saben que yo apoyo a Jesús y lo he apoyado. No está bien y apoyo, y en esta vez estoy de acuerdo con Cami, y si lo va a hacer, por lo menos no haga el envío y no lo publique, porque eso sí me parece ya. Sí, de acuerdo, Yo creo que es no está mal hecho, ojo, no está mal hecho lo que le está haciendo. Pero no son las formas, o sea, no el en vivo, me refiero a que se queda ya celebrando su cumpleaños con su papá, es algo familiar, listo, pero estoy totalmente de acuerdo con el chat, estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, no son las formas, es que una cosa son las formas, y no es que esté, que sea algo que vaya en contra de América, porque lo más seguro, como dice Camilo, tiene el permiso del equipo y de Osorio, es lo más seguro, pero por simple ética y por simple moral, uno se abstiene de algunas cosas. Pero ahora. Eso será otra cosa ya. No es para matarlo. No hay que decir que está alcoholizado, que está prendido. Correcto, que está prendido, que está borracho. No. A mí el fútbol de Jesús no me gusta, pero yo sí tengo que ser sincero. Hermano, yo de América en este momento no lo suelto. No lo dejo ir hasta que traiga algo. Exacto. Entonces yo le digo, yo le llamo la atención. Yo de Tulio lo llamo mañana y le digo, hey, lo que le quieran decir. Cagaste, hermano. Ajá, tú. O sea, ¿cómo te vas a mostrar así? Y más, o sea, está haciendo la antítesis de lo que pidió Osorio en rueda de prensa. Es que él lo dijo. Voy a buscarlo, para no generar conflictos, él lo dijo muy claro, el que no esté comprometido, que tome las consecuencias, pero quiero citar las palabras que dijo, en cuenta que de hoy perdóname, adelante. Carlos, lo encontré, sí. Los jugadores deben entender que viven del y para el fútbol. El que no se comprometa asume las consecuencias. A mí me parece que eso no es compromiso, porque pudo haber celebrado el cumpleaños de su señor padre, claro. Que Dios se lo permita tener con vida mucho tiempo, ahora, muchos años. El fin de semana era puente. Afuera, acá adentro. Ahora, tengan en cuenta. Ese es otro punto. Desde hoy a las 2 de la tarde o 1:30, no recuerdo ya que era fuera la conferencia de prensa. Desde hoy, desde ese punto hasta cuando termine Osorio. Esa va a ser la voz institucional de América de Cali. Y como Jesús ya hace parte de América hace mucho rato y tiene contrato, también es una voz institucional. Entonces, los dos mensajes no se pueden cruzar. Cuando por la tarde se está dando un mensaje institucional de unión, de trabajo en equipo, de lograr objetivos, por la noche no puedes estar dando otro mensaje institucional. Porque puede ser muy su vida privada, pero es eso, su vida privada. Como dice Osorio, sí, correcto. Comen, respiran y son para el fútbol. O sea, hágalo, nadie va a decir eso, pero tuvo un puente para hacerlo. Bueno, papá, tú cumples años entre semana, yo te lo quiero celebrar el fin de semana porque yo tengo compromiso con América y tengo que presentarme el martes. Entonces, dime tú, si tú le diste, pongámonos en el lugar de Osorio, si tú le diste permisos a Jesús de que llegara un día después de la pretemporada, a iniciar pretemporada para quedarse celebrándole el cumpleaños a un familiar, el señor padre, sí. ¿Cómo le vas a decir que no a un jugador que te va a decir, profe, no me convoque para un partido este porque no voy a estar porque quiero celebrarle el cumpleaños a mi papá o a mi esposa o lo que sea? O sea, voy es al respeto institucional. Claro. Yo no voy a matar a Jesús, claro. Vuelvo, insisto. Yo no lo voy a matar, pero sí me pareció un acto que le faltó pinzas para saberlo manejar. Seguro no va a pasar nada y es lo más probable que no pase nada,
pero no habla muy bien de la cohesión en esa parte, ¿no? Exactamente. Omar, no, que lo celebre, es que nadie está diciendo que no hay ningún problema. Es que él no está en vacaciones. Él no está en vacaciones, él está en permiso. Eso es diferente, las vacaciones de él terminaron ayer, incluso les dieron un día más de vacaciones. A eso es lo que yo voy, ¿sí? O sea, hágalo el domingo para el lunes viajar y estar ya hoy con América, eso voy. Él no está en vacaciones, él está en un permiso laboral, que eso es diferente. Los permisos laborales se dan dentro de las jornadas laborales, no en las vacaciones. ¿Ves? Entonces, eso es otro punto. Muchachos, recuerden que, perdona, ahí yo cambio drásticamente el tema. No, abajo, está bien. Abajo en la descripción de este video está el enlace para que participes. Ojo, no es, tienes que descargar la aplicación con ese enlace y ahí te va a llevar a unos datos. ¿Por qué esos datos? Porque a OneFootball se le ocurrió la magnífica idea de regalar un PlayStation 5, ni más ni menos, apoyando, en este caso, a nuestra selección Colombia en la Copa América. Ahí encuentras toda la información de la Copa América, de América de Cali, de hoy los Osorio, de la Copa América de Colombia, que juega mañana contra Venezuela, todo. Ve, dale clic a ese enlace, te va a llevar a que hagas una encuesta ahí y tienes que hacerlo con ese enlace y después descargar la aplicación con ese enlace que te dan ahí para descargarlo. Tienes que hacer ese proceso para poder participar en un PlayStation 5. Van a regalar muchos. Uno de esos va a ser en este canal. Así que, bueno, muy atentos con OneFootball. Síganlo, descárguenlo, hagan todo ahí con OneFootball, que está apoyando este canal desde hace mucho rato. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que se ganen un PlayStation 5. Yo no puedo participar, Dios mío bendito. Pero bueno. Pero si quiere mi dirección, hermano. Si quiere mi dirección, no hay lío. Muchachos, quiero agradecerles a todos. Yo creo que ya se nos fue demasiado el programa, una hora larga, una hora casi 40. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas desde el principio con nosotros, los que se subieron, fueron sumando, los que están actualmente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan semana tras semana a mi canal, no solo con la YouTube polémica o el taconazo, sino también con Un Café con el Diablo. Muchísimas gracias a Camilo, muchísimas gracias al Chato, ¿no? Muchísimas gracias a Nicolás. Lo cogí de Strava, hermano, lo cogí de Strava. Así me dice, no, eso no es de Strava, a mí me dice más así que por mi nombre, hay gente que ni siquiera sabe cómo me llamo. Ah, sí, vale. Pues, vale. Chato, no hay problema. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Javier, a John, a Mauricio, a Andrés, a Carlos Bastidas, Andrés Arenas, a Luis Miguel, a Carlos Yesida, al Petizo que estuvo por ahí conectado, a Noti Escarlata, también muy seguidor del canal, a Javier, a Diego, a Mauricio, a Margarita, a Luis Miguel, bueno, a Bernardo, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, oye, también a Enrique, a Enrique Martínez, que fue nuestro invitado, también a Memo, y bueno, desearle lo mejor al profesor Osorio y sobre todo, a la América de Cali en este nuevo proceso. Que yo sé, tengo la confianza, va a ser muy, muy exitoso. Carlos, me regalas un minutico para responder acá. Señor. Un par de cosas que dice la gente, porque han preguntado mucho por refuerzos, pero primero Arenas dice que no cree que Jesús juegue el semestre en América, que ve por buen camino el canje con Sherman. Sherman no llega a la América y no podría haber canje de Jesús con Sherman porque Jesús no es de América. Entonces tú no canjeas algo que no es tuyo o que ya no va a tener contrato contigo. Muchachos, me preguntaban también por Deiner. ¿Eso está parado? Lo que pude averiguar, eso está parado. No se volvió a hacer el intento ahí en esa parte. Mira que llegó Osorio y ya está, hasta Don Tulio le cambió la pinta al bus. Acabo de ver el bus como quedó, que Don Tulio lo acabó de... Exacto, ahí está el tuit de Tulio Gómez, ahí sí, para que está muy bonito. Pero, Javi, es que se nos alarga muchísimo. No, ya, eso era. La próxima,
la próxima semana sí vamos a tener ya más noticias de sí, refuerzos. Que respecto viene a fichajes y nuevas llegadas y salidas, vamos a conseguir mucha información y en 8 días les prometemos mucha información. En 8 días tendremos invitado. Sí, incluso un invitado, bueno, ahí vamos a ver si suena o no suena. muchachos, muchísimas gracias a todos, la verdad, muchas gracias por el apoyo. Recuerden que pueden dejar el like en el video, compartir en sus redes sociales. Nuestra tarea siempre es tratar de acercarnos lo que más podamos al equipo. Hay veces nos lo permiten un poquito más, hay veces nos lo permiten un poquito menos, pero nuestra idea siempre es tratar de darle información. No somos un canal de información, pero pues de vez en cuando tenemos una que otra información y se las damos, pero sobre todo somos un medio para poder acercarles a ustedes el Club América, que a veces como que se cierra tanto entre sí, y tratamos de abrirse. De acercar un poquito para que no nos encasillen de pronto como periodistas, o que por qué no tiramos primicias o algo. No, este no es el fin de eso, nosotros no damos primicias. Exacto. ni de pronto damos noticias, pero estamos en esa labor, allá, ¿no? Noticias, Carla. Estamos en eso, no, sí. no es nada. Estamos tras de eso y les vamos a tener sorpresas. Sí. Tranquilos por ese lado que va muy adelantado eso. Estamos en esa labor. A ver a quién peina de los tres. No vaya a ser que no resulte peinando a ninguno, sino a la gente. No, mentiras. Pero hermano, ahí sí habla usted Noticias Carlata, pero para los premios sí se esconde, terrible. Pero bueno, ya uno va conociendo a la gente, no mentiras. Un abrazo, muchachos, bendiciones para todos. Muchachos. Cuídense mucho, por favor, ustedes y sus familias, que Dios los bendiga. Y que viva América, carajo.